Hoy es el día 200 del año 2023. Hoy estamos 19 de julio y me gustaría compartir con ustedes cómo podemos hacer cuando al huerto le está yendo de maravilla y de repente, ¡boom!, todo se viene para abajo. Espero que les guste, que les sirva el video y que me acompañen hasta el final. Como les dije hace momentos, el huerto le está yendo de maravilla. Todas las plantas que habíamos sembrado, la mayoría se está desarrollando muy bien, están creciendo. Ya hemos estado cosechando demasiadas cosas: tomates, cilantro, acelga, remolachas, tomates cherries, lechuga, de todo hemos estado cosechando. Es más, miren, este es uno de los bancales que sembramos después. Y miren, la mayoría ya está formando varios frutos. Miren los tomates, ahí tenemos tomate Sioux, por acá tenemos tomate cherry, lechuga, tenemos ahí cilantro, las matas de habas están desarrollando bien. Las matas de chile ya están comenzando a producir más tomates cherry. En total, el huerto le está yendo bien en unas matas, pero hay unas que están sufriendo demasiado. Por ejemplo, el cultivo de papa. Hace unos días atrás nos cayó un hongo que se llama mildew, tizón tardío, y perdimos, casi tuvimos que sacar la mayoría de matas, o de hecho las tuvimos que cortar. Y estamos esperando ahorita que lo vuelvan a rebrotar. Pero como se pueden dar cuenta, están enfermas con este hongo. Yo les estoy haciendo un video separado hablando de cómo podemos lidiar con este hongo. Y aquí están los otros dos bancales que tenía las papas, miren. Y ahí están todas las matas casi muriéndose por el hongo. Y acá abajo también. Los hongos son un problema grande que tenemos ahorita, pero ya estamos lidiando con ellos. También les había caído el hongo a estas matas de tomate, pero lo pudimos parar. Entonces, por lo menos con el hongo ya no es un gran problema. Ahora el problema es este. ¿Se acuerdan que antes se miraba diferente acá? Si no se acuerdan, les voy a mostrar acá ahorita en la pantalla cómo se miraba antes. Y miren cómo se ve ahorita. El problema, amigos, es de que hace unos días atrás hubo una gran tormenta que, sí, parecía tormenta así de, parecía huracán, así grande, era fuertísimo, llovió demasiado y quebró un árbol que estaba acá. Y en ese árbol teníamos amarrada una mata de chayote o güisquil, dependiendo cómo la conozcan. Y miren, aquí, ayer que estaba hablando por teléfono, comencé a ver para este lado del huerto y me di cuenta, ahí hace falta algo. Y des en cuenta, se quebró el árbol. Aquí está el árbol tirado. El tronco, más que todo, se pudrió. Y como se pudrió, el peso de la mata de chayote lo aventó para acá. Y cuando cayó, cayó sobre las matas de bugambilia, cual las destripó todas. Y pues, aparte de eso, pues destruyó esta mata de saúco. Y lo que más me molesta es de que yo el año pasado sembré esta mata de chayote. Esta mata de chayote solo me dio uno en todo el año, pero yo no la saqué, la dejé para que pudiera pues crecer este siguiente año y que diera demasiados frutos. Y esto era lo que estaba haciendo. Acá, miren, ya los estaba formando. Ya estábamos en la buena etapa de los chayotes deliciosos. Y estas son las matas que cuando son productivas dan cientos de estos. Y miren ahorita. Tengo este gran dilema. ¿Qué voy a hacer si la mata ya va hasta allá arriba? Miren. Y la mata viene en todo esto. Y aquí está el árbol. Nunca pensé que un árbol de esos, que una mata de chayote podía quebrar el árbol, pero puede ser que se pudrió. Entonces, el trabajo que tenemos que hacer el día de hoy es venir y ver cómo salvamos esta mata. Se me ocurre ponerle un tubo acá. Amarrarle el tubo de acá abajo para arriba con alambre. Y estos, miren, que era lo que detenía la mata, por amarrárselos al tubo, pero que no queda aérea. Se me ocurre ponerla acá en medio. Acá en medio es donde nosotros hay un pequeño camino. Entonces se me ocurre tirar la mata para en medio y que se quede ahí tirada y solo podar la mata, quitarle las hojas y que se siga trepando para allá. Eso es lo que se me ocurre en este momento. Porque otra cosa sería venir, cortar la mata de acá
de quitar todo esto y solo quedarme con este pedazo de acá, que aquí también ya muy pronto van a comenzar a formar los frutos, pero sería mínima la cantidad. Por lo menos si hago esto, yo sé que sacaría unos cuantos frutos. Ya cuando saque estos frutos, ya la puedo cortar, pero no perdería nada. Entonces, eso es lo que voy a estar haciendo. Miren, un amiguito. El señor lagartija por ahí anda. Y sí, pues eso es lo que pasa muchas veces, amigos. Cuando pensamos de que todo va bien, siempre va a haber una adversidad, pero aquí es donde nosotros tenemos que ser más fuertes que las adversidades y tenemos que salir adelante y tenemos que arreglarlo. Porque si no lo arreglamos, todo nuestro trabajo va a ser en balde. Como se dan cuenta, desde el día número uno yo les dije, miren, vamos a hacer un plan de trabajo y en ese plan de trabajo tenemos que poner adversidades y por fin estamos con las adversidades. Hemos tenido las adversidades de los hongos, como ya les indiqué al inicio del video, también las plagas. Las orugas, ahorita es el tiempo, la temporada que vienen y comienzan a, se quieren comer todo. Y ahorita, pues miren, esta falla que tuvimos con esta mata de chayote es una gran falla porque yo estaba esperando sacar demasiada comida acá. Entonces yo no voy a perder esta mata. Hay que siempre seguir adelante. No nos tenemos que desmoralizar por un fracaso que tuvimos, porque yo miro este como un fracaso, pero a la misma vez es una lección de que para el futuro pues tengo que ver bien que en los árboles que ya hemos cortado, así como este árbol que no sé, ese árbol yo lo corté el año pasado, creo, no lleva ni siquiera 2 años que que lo corté, pero lo que yo siento que pasó fue que se pudrió. No le encuentro ninguna otra pues explicación, solo que se pudrió y con el peso de la mata de chayote, pues lo quebró. Pues para qué ponernos ahorita ya a lamentarnos, lo que hay que hacer es venir y ponernos manos a la obra y vamos a arreglar esto. Ya terminé de poner el tubo, pienso que quedó bien amarrado. Ya si se logra quebrar de nuevo, pues de plano esta mata ya no quiere nada, ¿verdad? Pero mira, lo amarré acá con alambre de amarre. Entonces ahorita voy a venir para este lugar y voy a comenzar a podar la mata desde acá. Desde acá, miren. Lo primero que tengo que podar son es este árbol de saúco. No lo quería podar porque estaba comenzando la floración, pero saúco no me interesa ahorita. Lo que me interesa son los chayotes. Entonces voy a comenzar a podar y lo voy a comenzar a poner en medio. Espero que no sea tan difícil, porque sí pesa esta mata, aunque no crean, pesa demasiado. Y acá es donde ya va para arriba. Espero que se logre ver, pero ya va para arriba la mata. Terminé de cortar esta mata de saúco, miren amigos. Me dolió un poquito cortarla, pero la ventaja es que todos los esquejes los podemos propagar. Les puedo mostrar más adelante en el video cómo propagarlo. Y ahorita lo que voy a hacer, voy a venir y voy a levantar la mata y ya la voy a pasar del otro lado para que pueda comenzar a podarla. Ahorita les muestro cómo lo hago. Ahora sí, en el nombre de Dios, vamos a levantar esta mata y espero que no se me vaya a quebrar. Pude levantarlo un poquito, pero por lo que me doy cuenta, la mata de bugambilia sí se quedó abajo. Entonces voy a tener que podar la bugambilia también. El problema de la bugambilia es que tiene espinas. Pero pienso de que sí se logra. Sí se logra, sí se logra. Lo único que voy a hacer es comenzar a cortar todos los esquejes extras que tiene y solo voy a dejar el tallo principal. Ya les muestro cuando termine. Miren, así como este tallo falleció. Los tallos que me interesan son los tallos principales, que son los que tienen los frutos ahorita. Estos tallos, miren, apenas los están comenzando a formar. Después de mucho trabajo y unos cuantos puyones de las espinas, terminé de podar esta mata. También podé la mata de estas de bugambilia. Y así es como me quedó.
pienso que es lo mejor que pude hacer. Me hubiera gustado hacer un mejor trabajo, pero simplemente no pude. No se puede porque la mata ya está muy frágil y no la quiero jalar demasiado. Pero ya quedó. Lo que voy a hacer en este momento, voy a poner esta otra cabecera de cama reciclada, la voy a poner acá para que se pueda trepar un poquito. Terminé de poner esta cabecera acá. Pienso que quedó firme. Y espero que se logre trepar bien esta mata para acá, para que no quede, esté mucho el suelo. La quise levantar, pero a la hora de levantarla doblaba el tallo. Entonces voy a dejar que ella solita lo haga y en el nombre de Dios que se arregle esto, porque quiero esos chayotes. Lo único que me preocupa de todo el trabajo que hice hoy es esto, miren, que este es el tallo principal y cuando se dobló, cuando se cayó el árbol, el tallo se dobló acá y miren, está todo comido, pero pienso que sí se logra. La ventaja es de que si no se lograra, acá ya está sacando un tallo nuevo. Aunque tenga que volver a iniciar, pero aquí está sacando un tallo nuevo. No voy a perder la esperanza. Y ahorita también hice esto, vean. Tiré este alambre, lo tiré para este árbol que cortamos hace como un mes y medio. Y este no creo que se vaya a podrir, porque el otro tardó como 2 años en podrirse y este está más grueso. Entonces lo tiré para acá y también tiré este alambre para acá para ver que se trepe un poquito. Ahorita solo estoy improvisando todo, pero pienso que este proyecto aquí ya lo terminamos. Ya no voy a hacer más que ponerlo, les digo, en las manos de Dios, que sí se logre, porque sí quiero unos cuantos chayotes. Pero si no se logran, está bien, amigos. A veces se gana, a veces se pierde. Y también esta mata también se jaló para allá, porque esta mata de frijol que ya está en floración, miren, también ya estaba trepada para acá. Yo tuve que cortar estos tallos, los tuve que cortar, miren, y los tuve que tirar para acá para que se pudieran, para que no estuvieran agarrados acá. Pero ahorita, si se quieren venir, ya que se vengan para acá y que se vayan esta mata para arriba. Ya, si se muere, pues que se muera, pero ya hice lo que tenía que hacer. Y esta es toda la materia orgánica que saqué. Esta se va directo al compost. Esta la vamos a usar para compost. Y acá tengo los tallos de saúco que les había mencionado que podemos propagar. Miren, estos tallos es muy fácil, que lo único que voy a hacer es venir, cortarle todas las hojas, asegurándome siempre que deje lo que va para arriba, del lado de arriba, y los vamos a poner en una maceta y los vamos a comenzar a propagar. Y también tengo acá esta de bugambilia, esquejes de bugambilia. Voy a hacer lo mismo, ya les muestro cómo los pongo en el bote. Ya preparé todos los esquejes, miren. Yo tengo un video donde les muestro cómo propagar saúco. Aquí solo es una demostración por si no han visto el video. Voy a echar un poquito de tierra abajo y ahorita voy a poner todos los esquejes acá y luego voy a llenarlo de tierra. Ya terminé con los esquejes de saúco y voy a repetir lo mismo con los esquejes de Santa Rita o bugambilia, dependiendo cómo la conozcan ustedes. Esto que les estoy mostrando sí funciona, amigos. Aunque no me crean, yo he propagado bugambilia como les estoy mostrando en este momento. Ahorita les voy a mostrar uno de los resultados que tengo. La mayoría de cosas que yo les muestro siempre o lo he puesto en práctica, lo he estudiado, pero nunca hago un video sin tener, pues, a saber si realmente funciona, ¿no? Para no solo perder mi tiempo y el tiempo de ustedes. Para no ser muy largo el video, miren, aquí solo le voy a echar tierra. Y este es uno de los esquejes que yo he propagado de bugambilia, miren. Este es de bugambilia que lo propagué tal como lo estoy haciendo ahorita. Y ahorita le voy a mostrar lo de saúco. Este es el saúco que propagué cuando les hice el video de cómo se podía propagar. Y miren, ya tenemos los esquejes acá. Ya tengo que ponerlos individuales, pero para que se den cuenta que sí funciona. Y siempre se ponen en semi sombra. No importa qué tan difícil sean las cosas en nuestro huerto en casa, media vez pongamos de nuestra parte y no nos echemos para atrás, siempre vamos a poder salir adelante. Cuídense, Dios los bendiga. Espero sus comentarios en la parte de abajo. Adiós. Wow. Deliciosa. Adiós.